Se preguntarán qué sucedió. Como madre, hay días buenos y también muy malos. Altas y bajas. Y hoy, sin duda, fue uno malo. Verán, mis hijos suelen ser siempre fantásticos y se comportan. Bueno, lo que esperarían de uno de 6 y una de 8, cuya mamá tiene trabajo de tiempo completo. Esta mañana me sentía muy productiva. Hola. Como una super mamá. Sí. Pero nunca imaginé que todo estaba a punto de derrumbarse. Justo en el momento de comenzar mi videoconferencia, al no ponerles atención se molestaron. Ellos no entienden por qué les pedí guardar silencio durante 30 minutos para que mamá hable. Ni que no tocaran el basurero. ¡Oye! O que no deben pedir comida como 50 veces. Está bien, ahora tómalas y guarda silencio. Yo quiero. O que compartan y que por favor no hagan un enorme desastre. Hoy tuve que terminar la llamada. Me tengo que ir. Cerré la computadora a un lado de mi café frío y grité lo más fuerte que pude. Luego resbalé por la pared hasta el piso y lloré. Y por desgracia, mis hijos lo presenciaron todo. Pero por suerte, mis bebés son gentiles y saben perdonar. Sabían que lloraba por su culpa. Así que ambos fueron a abrazarme. Ellos me recordaron que hasta en mis momentos de mayor debilidad, sigo siendo su persona favorita. Ahora entienden. Habrá días donde sentiré confianza y seré competente. Y otros días, me pregunto si soy una buena madre. Hoy no fue mi mejor momento. Pero fue uno real. De acuerdo, niños, debemos limpiar. Y ahora entiendo que si todo lo que hago hoy es levantarme e intentarlo otra vez, eso es suficiente. Hola, mi Dharma en familia. Lo siento que no hablo mucho español, pero estoy tratando. Recuerden, no solo estamos contando historias, estamos cambiando vidas. Y los veo en el próximo video.